los bien abiertos ojos y vuelves tú. No hay preguntas sobre la última vez, porque si vuelves hasta el polvo de mis gavetas sucias. Brazos bien abiertos por si vuelves tú. No habrán canciones ni sonrisas que me calmen, porque si no vuelves seré yo por siempre quien te espere. Maravilloso, Alejandra, bienvenidos así en este tono. De Si Vuelves, empezamos La Bodega de Ángel, un espacio que cada vez me da más placer porque puedo invitar a mis amigos. Por suerte todos mis amigos son talentosos, como Alejandra. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Feliz! Ay, estás aquí contigo, al fin. Gracias, pues yo estoy maravillado. Yo he cumplido un sueño, conocerte. Me da mucha alegría que estés aquí y que nos hayas tocado algo. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Estoy encantada, encantada de compartir este espacio contigo, de compartirte mi música, que es lo que yo soy al final. Así, así que ahora estamos más conectados todavía. Y estaremos. Yo creo que el arte nos une y nos respetamos mutuamente porque somos unos luchadores así de arte. Y eso es importante, sobre todo en una ciudad que trata de expandirse tanto. Y buscarnos un lugar creo que siempre es fundamental para nosotros los artistas, que necesitamos vivir. Con, para y del arte. Por eso es tan lindo esto que estás haciendo, que es al final brindar un espacio para que los artistas puedan mostrar lo que son en esta ciudad, como dices tú, donde puede ser un poquito complicado. Así que agradecida yo de que me hayas dado esta bellísima oportunidad y placer. A todo el equipo que te está acompañando en esto. Es un placer. Yo siempre digo que lo mejor está detrás de las cámaras. Esto es solo un pretexto para nosotros poder conversar, pero si no estamos iluminados y no estamos fotografiados por el Gran Castillo, estamos como medio que embarcaditos. Ale, hay un tema que tú me pasaste antes de venir acá, que se llama Vestido de Piedra. ¿Cómo fue que hiciste ese tema? ¿De qué va? ¿Y qué fue lo que te empujó a hacerlo? Vestido de Piedras es una canción que llegó a mí en un momento en el que yo necesitaba apoyarme muchísimo y decirme a mí misma que soy fuerte, que puedo y que me abrazo y que estoy aquí para mí. ¿Pesa un vestido de piedra? Pesa muchísimo porque te hunde, porque hay mucho que estás manejando cuando la atención podría estar en muchas otras cosas. Entonces, Vestido de Piedra es un himno también de empoderamiento a la mujer, que no necesitamos porque ya somos poderosas todas, pero es un recordatorio de que todo es temporal, lo bueno y lo malo.
y de que salimos de a veces esos estados que nos atormentan un poquito. Por favor, Ale, regálame un poco de, y regálanos un poco de vestido de piel. Es todavía un secretico, pero te lo voy a contar así como... Entre tú y yo. Entre tú y yo. Vestido de piel. Canto a la vida misma que si no le canto me da algo. Así mismo, no queda otro remedio que cantar canto a la vida. Canto para poder seguir viviendo. Cantamos para no llorar, dicen. Y para reír. Y para reír. Nosotros nos vamos ahora para la bodega de Ángel, nos vamos para el bar. Nos vamos. Así que ahí vamos. Bueno. La bodega de Ángel. Esto es la bodega de Ángel, que es el viejo. Seguimos aquí en la bodega de Ángel y qué placer de verdad contar con Alejandra Díaz, quien es una excelente compositora, intérprete y por suerte me siento yo muy agasajado de ser su amigo. ¿Verdad, Ale, que somos amigos? Claro que sí. Pues yo estoy muy, muy feliz de tenerte aquí. Ale, te preguntaba ahí adentro, ¿a qué le cantabas? Porque siempre los compositores buscan un leitmotiv sentimental para poder escribir o cantar, quizás una decepción o un amor no correspondido. ¿A qué le cantas directamente dentro de la vida? ¿A qué le canta Alejandra Díaz? Creo que te estaría mintiendo si te digo que no uso mis experiencias como objeto de estudio, ¿no? Que es un poco lo que hacemos los artistas, usar nuestras emociones como materia prima para la creación. Entonces sí, cuando estoy triste, por ahí me llevan los caminos de las musas. Cuando estoy feliz, a veces también salen cosas muy bellas, pero todo lo que siento, tratando, claro, de hacer el ejercicio de escribir sobre cosas que a veces en el momento no son las que estoy sintiendo. Ahí entonces es cuando se convierte un poco la mezcla sagrada entre musa y oficio, ¿no? Exactamente. Le pones un poco de oficio a la técnica, ¿no? A la hora de componer. De todas maneras, siempre salen composiciones que por ahí le cambian la vida a alguien, ¿eh? Y uno no se da cuenta. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido algún feedback de lo que...? O sea, ¿alguien te ha podido dar, como decirte, una interpretación que tú no le habías dado a tu tema? ¿Tus temas son libres a interpretar? Mira, tú escuchaste un secretico que no ha salido todavía. Entonces, por ejemplo, cuando le pongo mi música a mi papá, a mi familia, a veces pasa que me dicen, ¿tú estás sintiendo eso? Y es como cuando sientes ese feedback, como wow, uno que está en el proceso de creación a veces no tiene esa noción, estás tan cerca que no puedes ver o la magnitud de la intensidad o a veces lo bello. Porque como artistas criticamos, somos nuestros peores críticos a veces, ¿verdad? Tú lo debes Exactamente, saber. Somos durísimos, nos damos durísimos a veces nosotros mismos, ¿no? Sin pensar que a veces hay gente que puede escucharlo y por ahí le sirve. Y pensar a veces también que hay personas esperando justamente eso que tú tienes para compartir. Entonces, uno no sabe cuántas vidas puede cambiar por ahí. Uno no lo sabe. No tiene ni idea. No. Ale, ¿qué tiempo escoges para componer? ¿Te sirve cualquier día, a cualquier hora? Si te digo, ¿me lo vas a creer? Claro, por supuesto. Bueno,
esa canción que escuchaste la hice manejando. ¡Wow! ¡Qué bien! Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque hace unos meses tenía un trabajo que me pasaba más horas en el carro trasladándome de un lugar a otro que sentada en el piano. Vivía en el auto. Entonces tuve que crear mi momento de escribir la música. Y cuando estoy en el carro es cuando más ideas tengo. Perfecto. Es muy loco, pero es así. Ale, ¿y cuándo podemos gozar de un fonograma completo? ¿Ya tienes algo pensado para poder llevar todo eso a un disco? Estoy trabajando en eso y espero que antes que se acabe el año yo pueda hacerte ese regalo tan especial. Ay, muchas gracias. Para mí va a ser también muy especial. Yo quiero, no quiero adelantarte nada, pero esto es un canal, un espacio y un centro cultural que abre las puertas a todos los artistas que tienen algo que decir, sobre todo al talento, al nuevo talento. De más está decirte que tienes las puertas abiertas de este lugar, es tuyo, ahí tienes a todos los técnicos a tu favor. No nos dejes de visitar, te esperamos y yo gracias. Estoy muy contento con tu visita, pero yo no quiero dejar esta entrevista sin preguntarte algo. ¿Qué pasa con ese pañuelo verde? Cuéntame del pañuelo verde. Las preguntas, ¿no? Mm-hmm. Ok, este pañuelo verde forma parte de una noticia que te voy a dar y que voy a compartir con el equipo y con todo el que vea esta hermosa entrevista que me estás haciendo. Y es que el 8 de junio voy a ser parte de un proyecto bellísimo para microteatro bajo la dirección de Eugenia Sancho. ¡Wow! Entonces es una obra que es una denuncia a la violencia y al abuso contra la mujer. Correcto. ¿No? Entonces, bueno, este pañuelo verde es parte de esas cosas que a veces no hace falta decir con palabras, sino que ya se... Es como un código hacia la violencia de género, es ¿no? Es como un acento ahí para hacer pensar, ¿no? Reflexionar sobre lo que está sucediendo. ¿Existe todavía violencia, mucha violencia de género? En todos los sentidos, así mientras tú y yo estamos hablando ahora, hay una mujer que está siendo violada y que está siendo abusada. Entonces, la labor de nosotros los artistas es, pues eso, ser portavoces en la medida de nuestra capacidad de esas cosas, ¿no? Con las que nos sentimos comprometidos. Te invito desde ya, junio 8, estrenamos. A toda la audiencia, a todo quien escuche, a todo el equipo, por favor, ve y vas a actuar, no te la pierdas. ¿Vas a actuar en microteatro? No sé si quiero decir que voy a actuar. De momento somos 4 cantantes. ¡Wow! Entonces, eso, el leitmotiv de la obra es realmente la música. Entonces, es más bien que todo se va a cantar. La denuncia es cantada. Entonces, hay una combinación bien linda entre música y poesía. Y pues eso, no quiero que te la pierdas. No, para nada. Si ya con eso, Castillo, tenemos que ir de nuevo a microteatro. Nosotros estuvimos por allá el fin de semana pasado a ver qué estaba sucediendo. A Castillo le encantó. Y nos gusta mucho ir, sobre todo a ese nuevo lugar. Entonces sería para la temporada que viene microteatro. 8 de junio al 8 de julio. ¿Cómo se llama la obra? Sin miedo. Sin miedo, el superpoder. De Eugenia Sancho, una también interesantísima intérprete, también actriz, es una actriz completa. Qué fuerza, sí. Pues nada, microteatro, tenemos a Ale también aquí en la bodega de Ángel. Yo soy Yero y siempre vamos a estar aquí. Ahora nos vamos con un cortecito y regresamos para cerrar con esta entrevista. Gracias, Ale. Gracias a ti. Y ya para terminar, quiero darte las gracias, Ale, por estar. Sabes que puedes estar aquí cuando quieras. Gracias. Ya esto es tuyo. Yo no estoy más que feliz. Feliz de tenerte, de ser tu amigo y de respetar el clase de talento que tienes. Gracias a ti por la oportunidad, a todo tu equipo. Feliz, feliz de estar aquí y no puedo esperar a volver. Seguro. Esto es La Bodega de Ángel, un espacio así, relajado, pero lleno, lleno de arte. Yo soy Yero y te espero. Orgullo Latino Kitchen, con lo mejor de la comida mexicana e internacional. Hacemos catering corporativo y eventos privados. Llámanos al 786-365-4295. 786-365-4295.
Búscanos en nuestras redes sociales, Orgullo Latino Kitchen. ¡Mmm, qué sabroso, güey!